hombre se cayó de un quinto piso de un centro hospitalario. Autoridades investigan si se trata de un suicidio. Tras 2 días de búsqueda, organismos de socorro hallaron los cuerpos de 3 mineros en Río Sucio, Caldas. Aquí, al frente de la alcaldía del municipio de Pereira, maestros y el sindicato de educadores del departamento de Risaralda realizan un plantón debido a la falta de contratación de conserjes, de administradores, secretarios, tesoreros, bibliotecarios y demás funcionarios que hacen parte de la administración pública. La ampliación de estas y otras noticias en minutos por CNC Noticias. Autoridades de Risaralda se reunieron en la gobernación con el fin de buscar e implementar nuevos operativos que garanticen la seguridad de los risaraldenses. Accidente de tránsito registrado en Calarcá, Quindío, deja por lo menos 11 personas lesionadas. Además, el Ministerio de Salud anunció que puede prevenir la llegada del coronavirus a Colombia. Esta y otras noticias en nuestra información regional y nacional. En este 2020 empezará a circular la moneda de 10.000 pesos en honor a las fiestas del Bicentenario. ¿Qué piensan los pereiranos sobre esta nueva moneda? Desde la policía del departamento de Risaralda invitan a los jóvenes para que hagan parte de la Policía Nacional. El resumen de la actividad física en las últimas horas y lo más destacado del deporte local y nacional a continuación. El Centro de Conciliación Prolex le ayuda a solucionar las problemáticas familiares sin necesidad de llegar a los juzgados. Los eventos culturales y lo más destacado de las redes sociales hacen parte de la sección de lo más visto de la mano de nuestra compañera Estefanía Pérez.